que vienes aquí te sientes en casa. No sé, me siento a gusto aquí. Que se ve bastante a gusto. Es tu sitio de encuentro con todos tus amigos. Unas puestas de sol envidiables. Las montañas. Es lo que más me gusta del barrio. Es un espacio lleno de vivencias, un espacio lleno de recuerdos. Eso es mi barrio. Vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. ¿Cómo te llamas? María Luisa. ¿De dónde eres? De un pueblo de Castilla la Nueva. ¿Cuántos años hace que llegaste al barrio? 26 años. Yo creo que los fundadores del Cerro del Tío Pío fue un señor que se llamaba Pío Felipe. Pío Felipe era un obrero de la construcción o del campo, de lo que salía, porque en aquella época se trabajaba de lo que salía. Y su mujer, pues nada, pues a criar hijos, que tenía muchos. Como tenía muchos hijos, en la guerra de África, sus tres hijos mayores se fueron a la guerra de África. Los pagaron el dinero que pagaban entonces. Yo no lo sé eso porque no, yo eso lo he oído. Entonces resulta que, claro, los hijos antes a los padres les tenían respeto, que para qué, ellos vinieron y le dieron el dinero a su padre. Uno venía cojo y el otro venía manco. Y el tercero bien, gracias a Dios. Pero de eso salió los terrenos de Pío Felipe y todo el barrio, que era todo el barrio de él. No sé lo que le costaría, pero todo el barrio era de él. Luego se fueron vendiendo fincas y se fueron alquilando casas y pues de eso se vivía. Pero no nos dejaban edificar. Dice que en este terreno que compramos solo teníamos derecho a plantar árboles y hacer pozos. Y claro, como la necesidad era muy grande, pues entonces, como pudimos, reunimos un poquito de dinero, compramos unos ladrillos y hicimos una habitación como una chabola, sin revocar ni por fuera ni por dentro, y las tejas puestas a la intemperie, y con mucho miedo porque venían por la noche y nos las tiraban los que mandaban del ministerio y del ayuntamiento, venían guardias y nos denunciaban y nos las tiraban. Llegué el año 52, no viví en el cerro, y entonces compré un terreno, lo cual me costó a 12 pesetas el pie. Fue una casita con especie de una chabola. Vine sin agua y sin luz. El agua nos la muchas veces la traía los militares en un tanque. Y tenemos bate ni agua. Y las casas, vamos, están una pena. Parece que está uno metido en la cárcel, no en una casa, porque no tiene ni ventilación ni nada. Bajábamos con muchísimo barro. Caíamos enfermos, el médico no subía, porque había mucho barro. Tener que bajar los enfermos a la carretera, sin brazos. Bajábamos a comprar hasta las rodillas de barro. Nos poníamos las bolsas de plástico en los pies. Y dicen ahora de los pisos de 30 metros, ¿no? Tanto que, bueno, pues al gobierno, a este gobierno socialista le han criticado por habida y por haber, ¿no? Pues yo creo que mi casa no tenía 10 metros cuadrados. Para que os hagáis una idea, el lavabo y el servicio estaban dentro de la cocina. ¿Cuánto tiempo hace que estás viviendo por esta zona? Por esta zona, los años que voy a cumplir, 45, he nacido y todo. ¿Tenéis electricidad, luz? Muy poca. Porque ¿agua? A veces ni se ve la tele, agua, ni váter, ni nada. Entonces, ¿tenéis que ir a la calle o tenemos que ir a la calle, claro. Cuando hace frío y cuando hace eso, a la calle tenemos que ir. ¿Humedad? Humedad, mucha, mucha. La humedad, bueno, se me están cayendo las paredes, salen bichitos de la humedad, cucarachas, de todo lo que quiera usted. ¿Tiene reuma por culpa de la humedad? Yo sí me estoy quedando más pequeña del reuma, porque el cuello le tengo así jorobado, así que fíjese, más pequeña estoy. Yo me veo más chica. Hacia 1965, estos núcleos estaban casi totalmente formados. El Plan General de Urbanismo de 1963 les daba carta de legitimidad, calificando este suelo de urbano. Pero en Madrid, al mismo tiempo, se estaba produciendo otro fenómeno. Era el crecimiento de la ciudad, que había desbordado ya el término municipal. Empezaban a aparecer las ciudades dormitorio del área metropolitana. En términos relativos, Vallecas se había acercado al centro. Había mejorado su localización y revalorizado el suelo. Es el momento en que aparecen los planes parciales, 16 en todo Vallecas, y que los vecinos calificaban
de planes de expulsión. Planes que pretenden, como ellos decían en la memoria, expulsar a una población extraña y difícil de erradicar. Querían quitar todas las casitas bajas, hacer un plan parcial en donde se recuperaba el terreno pues para las grandes urbanizaciones. Pero los vecinos se levantaron en lucha. Yo cuando llegué ya estaba iniciada esa lucha, con el eslogan Vallecas es nuestro, vivienda por vivienda aquí, porque lo que se quería hacer era indemnizar, expropiar con un poco de dinero y mandar que cada uno a donde pudiera, que cada uno se buscara la vida. En abril de 1978 se crea Orebasa, para evitar las interminables horas de pasillos a los que la administración les tenía acostumbrados. Para lograr el reconocimiento por ley de los derechos de los vecinos afectados a participar y opinar. Para conseguir un mayor entendimiento y eficacia y agilizar en lo posible la burocracia. Los planes y operaciones urbanísticos abordaban la transformación del barrio, pasando por el desalojo de la mayoría de los ocupantes, no solo de sus viviendas, sino también del mismo barrio, sin tener en cuenta la situación económica y de habitabilidad de los vecinos. No sabían cómo decirnos la buena nueva de que estas viviendas que no iban a ser para nosotros. Bueno, la que se montó allí fue de cojones, ¿no? Que no es para nosotros, bueno, pues vamos a ver para quién son. Evidentemente, ¿no? Nos subimos los dos para arriba, había la gente de la asociación, toda esta gente nos estaba esperando a ver qué tal. Y bueno, oye, que nos acaban de decir esto. Ah, que no son para nosotros. Bueno, pues muy bien. La respuesta del barrio fue que a los 10 minutos estábamos todos días en Orebasa, ¿no? Fue esa presión la que creó, incluso en unas condiciones políticas adversas, la necesidad de organizarse. Partiendo de unas asambleas informativas sobre el tema de la vivienda, se crean las asociaciones vecinales. Y todas esas asociaciones constituimos lo que en aquel momento y durante muchos años fue la Coordinadora de la Vivienda, para luchar por una vivienda digna y un barrio digno y quedarnos en Vallecas. Luchar, discutir y palos encima. Palos encima. Encima íbamos a pedir una vivienda digna para todo el mundo igual. Creo que fueron años maravillosos, ¿no? De compartir sobre todo. No vivíamos desde el individualismo, sino desde la colectividad, ¿no? Sentíamos en la emoción que es más fuerte el sentimiento colectivo que el de uno mismo, ¿no? Este barrio es consecuencia precisamente de la fuerza de las asociaciones de vecinos en Vallecas. En Vallecas hay como 10 o 12 asociaciones de vecinos que se pusieron en lucha todas juntas y todas unidas hasta lograr el realojamiento de todos los vecinos que vivían entonces en infraviviendas o en casas bajas o en algunos en chabolas un poco peores. Entonces era lo del no nos moverán, vivienda por vivienda y aquí en Vallecas. Por ejemplo, yo hice una canción que se llamó El Plan Parcial y se la hice para un grupo de teatro de calle que iba por todas las casas bajas, por Palomeras, El Pozo, Entrevías, el Cerro del Tío Pío, representando una obra de teatro en la calle. Donde se contaba lo que era el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. O se pretendía enseñar a los vecinos qué era eso del plan parcial. En el 76... se realiza una manifestación de cerca de 50.000 vallecanos. Se consigue la paralización de las licencias de construcción, que es, en definitiva, la paralización de los planes parciales de expulsión. Pues se consiguió firmar el realojamiento de Vallecas, que fueron 12.000 viviendas de un golpe, ¿no? Fue el mayor logro del movimiento ciudadano, yo creo que a nivel de Europa. Vallecas era un barrio que se puso al frente del movimiento ciudadano, ¿no? Y de la lucha obrera. Era un barrio que tenía mucha fama en toda España. Nos sentíamos orgullosos de nuestro barrio, nos sentíamos orgullosos de ser clase obrera. Las reivindicaciones del traslado son, para los propietarios, metro por metro. Para los que están en régimen de alquiler, que no paguen más del 10% de su salario. Para el comerciante, local por local,
y metro por metro. Control de calidad de sus viviendas. Cumplimiento de los plazos de entregas. Y que sea el Estado, que tiene una deuda social con los vallecanos, quien actúe y no la iniciativa privada. Por eso nunca admitimos el término de me han dado un piso, sino que era un pago social a la gente que había hecho posible un barrio con infraestructuras y con todo, habiendo vivido en condiciones muy precarias. Oye, que os vais mañana, me han dicho, ¿no? Sí. ¿Qué os parece? ¿Cómo estáis? ¡Feliz del perro que sé! Siempre hay algún vecino que arrima un trasto viejo que no va a llevar a la nueva casa a la hoguera en que se asan chorizos y chuletas. Estos días. Hombre, con muchos nervios, pero vamos, esperando un día a otro porque nos vienen engañando muchas veces, que unos dicen el 17, otros el 24, vamos, que hasta que yo aquí no vea la máquina, que lo tiran todos, no me lo creo. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Empieza el realojamiento, somos los primeros, venimos a limpiar las viviendas, no nos dan la llave y luego el día que se decidía que te tocaba, eran siempre grupos de vecinos los que éramos trasladados, ese día tenías que montar todo lo que tenías en tu casa, fuera poco o mucho, en un camión, entraba la pala, la excavadora y tiraba la primera parte de tu vivienda para que ya no se pudiera utilizar. Y entonces tú cogías tu camión, llegabas a Fontarrón y en ese momento te daban la llave. Al empezar aquí fue difícil porque había que reconstruir el barrio. No solo queríamos viviendas, queríamos un barrio digno de vivir, donde se pudiera ver los servicios importantes. Yo recuerdo los primeros días en el barrio que me asomaba la ventana y todo eran montones de escombro por todos los sitios. Claro, no había un albo, no había nada de nada. El barrio estaba deshabitado, solamente había unas pocas torres de la primera fase que se llamaba entonces,
y dejamos todos nuestros amigos y nuestros sitios comunes en Palomeras. Pues la verdad es que al principio fue, claro, un cambio muy grande, ¿no? Porque veníamos de, como he dicho antes, ¿no?, de unas casitas bajitas, que no teníamos en algunos casos ni luz ni agua, teníamos que buscar agua a otras fuentes, lejos del barrio. Y entonces aquí, bueno, pues fue todo lo contrario. Yo recuerdo pues que ya el ducharse todos los días con agua caliente, pues aquello era un lujo ya. Ya estás realojado, ¿qué tal te encuentras en tu vivienda? Con muchos, me encuentro muy bien, con muchos defectos que existen en los pisos, claro, pero desde luego como de día a la noche. Tengo los recuerdos sobre todo de la alegría de, del piso vacío que huele a recién hecho y que es amplio y que tiene una ventana que da al mar de Vallecas, ¿no? Pues las marimas estaban los pisos hechos, pero esto, por ejemplo, donde yo estoy sentada, esta escalinata estaba sin terminar, llena de barro, pues los críos se ponían, qué bueno. Hasta que hicieron las marimas y todo eso lo pusieron bien y ya lo veis ahora con verde y todo, pues tierra. O sea, llegábamos de trabajo, del cole o lo que sea, pero aquí veníamos a dormir porque estaba sin urbanizar, sin autobuses, sin colegios, sin tiendas. Los primeros días en Fuentarrón, cuando vinimos, fueron duros porque no nos conocíamos prácticamente. Nos metieron aquí dos, tres barrios y no nos conocíamos. Entonces eran peleas, eran robos continuos, o sea, era muy diferente ahora. Fíjate, recuerdo que nos fuimos, no había luz, en el barrio no había luz. La electricidad, la luz de la calle y demás dependía de las obras, era luz de obras. Llegó un día, recuerdo muy bien, que fue muy interesante, como una lucha vecinal. Fue todo el barrio, en una procesión que hicimos hasta la avenida La Bufera. Fuimos con velas encendidas hasta la Junta Municipal, allí reivindicando lo que no había en Fuentarrón, luz. Efectivamente, pasamos toda la noche allí. Y acabaron dando la luz hacia las 5 de la madrugada, pero conseguimos en una noche que de nuevo se restableciera la luz y la electricidad en el barrio. Fue una lucha organizada y de muchas reuniones, de muchos encierros, de mucho para reivindicar lo que no había en el barrio. Yo creo que lo primero fue la guardería. Al principio no había colegio, los chavales iban en autobuses de ruta a los distintos colegios de Vallecas. Eso duró como 5 años. Cuando llegué aquí, la primera necesidad era, tenía a mi hijo, tenía el niño 1 año y medio, 2 años, cumplió aquí, y necesitaba una guardería. Entonces, esto me llevó a ir a la asociación de vecinos, donde se estaba moviendo todo para reclamar la guardería del barrio. Quizá la más activa desde el primer momento, porque era una urgente necesidad, fue la de colegio y guardería. Fue una lucha bastante esperanzadora porque allí conocí a Charo, que Charo no tenía hijos, ¿no?, pero era la más impulsora. Y me impactó mucho de la manera de ser de esta mujer y de todas estas mujeres que se reunían para reivindicar algo que pertenecía al barrio. Supuso muchísimas gestiones, muchísimos plantes, muchísimas manifestaciones también, para conseguir que se hiciera lo más rápido posible el colegio aquí. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que yo pertenecía al barrio, que yo quería pertenecer al barrio con mujeres tan luchadoras, con mujeres tan emprendedoras, con mujeres con ese coraje. Y allí ya supe que no me movería de aquí. Se luchó porque hacía falta, porque había muchos niños en una guardería, se luchó muchísimo, las madres eran encantadoras, hasta inclusive se encerraron y durmieron en el sitio donde queríamos la guardería. En aquellos momentos se quedó hecha la guardería sin poderla habilitar. Decían que no tenían dinero para ponerla en marcha. Total, que también las madres y padres con los niños pasaron allí varios días hasta que aquello se solucionó. La lucha fue de encerrarnos mucho, de ir mucho allí a Alonso Martín, donde estaba esta calle, donde estaba el antiguo auxilio social, de ir allí a esperar a que nos recibieran, de encerrarnos. Fue una lucha que mereció la pena. Se constituyó desde el principio una asociación de padres que controlaran la puesta en marcha y después el funcionamiento de dicha guardería, y así se fueron consiguiendo, y es una realidad desde los primeros años del barrio, la guardería y el colegio. Que no nos han regalado nada,
que la buena unión que había en la asociación de vecinos, los vecinos acudían a todo. La lucha de nuestro parque, eso fue una lucha extraordinaria, preciosa, porque nuestro parque lo hicieron los chicos de nuestro barrio, muchos, muchísimos. Un día cambió todo. Nuevos paisajes y los mismos dolores. Las manos tienen callos, pero no despigas. Lo que llamamos ahora el Parque de las Tetas o el Parque del Cerro del Tío Pío, pues ahí estaban todos los escombros del realojamiento o de haber tirado las casas. Ay, las montañas, tierra, tierra y el poste de la luz. Eso eran las montañas, aunque eran montañas, pero tierra y el poste de la luz. No había más, no había más. Al otro lado de nosotros no te podías ir porque todo era tierra. Si os habéis fijado, estamos en una zona fabulosa de Madrid. Estamos en la parte más alta de todo Madrid, con unas vistas fabulosas. Entonces, toda esta banda de aquí, estas casas que se van a tirar, se va a construir un parque inmenso, pero además un parque que va a ser casi el Tibidabo de Barcelona. Era un desnivel enorme. Conseguir un parque allí era muy difícil porque la administración decía que costaba mucho, había mucho movimiento de tierras. Y nuestros técnicos proyectaron ese parque para que, no agrandando los costos, no llevándose tierras, sino moviéndolas en la misma zona, aprovechar los desniveles. Era un acabose los primeros días, porque es que no sabíamos dónde estaba nada, porque aquí habíamos venido a pasear, pero habíamos venido a pasear, estaban las obras, estaba todo, claro, de meternos aquí a meternos allí, que teníamos las tiendecitas, que si tenían un pollo, que si no había un mercado, pero había tiendas de todo, y llegar aquí no encontrabas nada, porque no sabíamos dónde estaban las tiendas, a ver, llegar y a ver, no sabes nada, tenías que irte a buscar, pues a buscar la vida. Buscarte la vida para comprar decentemente, pero tenías que buscarte las mañas. Aquí en Fontarrón todavía no había nada, por lo tanto era un barrio hostil, un poco todavía feo, no sabíamos cómo después se iba a configurar. Los primeros días en Fontarrón sí, bueno, el primer año casi, mucha más alegría, pues entonces claro, la gente siempre tenía un pequeño duro que le daban para el traslado del piso, de la vivienda, entonces veía que se movía más dinero y había mucha alegría, de luego, mucha más ambiente, mucha alegría había en el barrio. Al principio de venir a Fontarrón, pues muy frío, porque era venirte de un barrio que tenías todo el calor tuyo, de tus amistades, y de venirte aquí, no sabías cómo te iba a ir. Pues los primeros recuerdos, pues que había muchos niños, que ahora ya son mayores, no dábamos abasto a despachar las chucherías. Recuerdos de la churrería, de ir a comprar chucherías, que además pilla de camino al colegio, así que es genial. Esos son los primeros recuerdos. Mis primeros recuerdos de Fontarrón, pues es de cuando empecé a hacer los primeros amigos aquí, siempre vecinos, ¿no?, de un piso más arriba o vecino de al lado. Mis primeros recuerdos al llegar, sobre todo era pues el venir de unas casas bajas, ver el barrio pues como todavía no está terminado, y me acuerdo sobre todo de llegar y ver los pisos nuevos con el serrín todavía en el suelo. Todavía estaba todo un poco por hacer, pero también era bonito, ¿no?, porque empezabas a ver a gente joven, a muchas familias que como nosotros habían venido desde otra parte de Vallecas. Hombre, tengo recuerdos de muchos atardeceres, de parque, de césped, de las tetas. Cuando yo era pequeña el barrio lo veía más grande que ahora. Me encantaban las montañas. Nos tirábamos con los cartones, aunque todavía sigue habiendo gente que se tira. Para mí es como algo que forma parte de las tetas, ¿no?
que creo que se seguirá haciendo, ¿no? Que cogíamos un cartón de una nevera y nos subíamos cinco y nos tirábamos por la cuesta ahí. Te pegabas unas hostias cuando llegabas abajo, tropezabas con un bordillo, te caías, pero como te lo estabas pasando también te daba igual. Bueno, pues siempre se recuerda en el barrio de Fontarrón, como en otros barrios de Vallecas, pues el problema de la droga, porque afectó a muchos jóvenes, amigos nuestros, familiares incluso, y jóvenes que no tenían ninguna dificultad o no tenían ese tipo de problemas, aquí al llegar a Fontarrón coincidió en esa época que la droga pues se introdujo en la sociedad entre los jóvenes y era pues muy dramático porque había jóvenes que no tenían ningún problema con trabajos o estudiantes y que por ese asunto pues destrozaron sus propias vidas y las de su familia y también las de los vecinos muchas veces, ¿no? Y había un problema muy grave de consumo y de venta de droga. Aquí cuando vinimos fue cuando nos enganchamos todos ya de lleno, o sea, aquí ya había de todo. Recuerdo mucho pues en el jardincito que hay enfrente del portal, pues cómo jugábamos entre jeringuillas, pero de estar jugando aquí al balón y a dos metros ver una fila de jeringuillas, ¿no? En aquella época pues la droga estaba en pleno auge. Hombre, el tema de la droga, yo creo que todos los que vivimos aquí, pues de algún modo lo hemos podido percibir, sí. Cuando era pequeña bajábamos a lo mejor al parque y veíamos jeringuillas. Las fuentes se dedicaban a lavar las jeringuillas, las dejaban ahí, estaba plagado de jeringuillas el barrio. Lo veía como algo normal, ¿no? Porque no era consciente de lo que significaba eso, ¿no? Siempre veía como grupos de gente así como muy delgada y muy trapicheando un grupo y tal, pero ya lo asumía como algo normal. Nadie sabía lo que era la droga, sí lo sabían, pero nosotros, la ignorancia nuestra, pues no teníamos ni afición, ¿no? Coño, pues un porro, joder, ¿qué será eso? Un porro. En mi época, pues bueno, pues estudiaba quien estudiaba, porque podía y tal, y bueno, era fácil caer en ese mundo encima que no, pues no había ningún tipo de información. Cuando querías tener la información era cuando te habías muerto, ¿no? Pero también ha habido un grupo de gente que lo supo ver y supo formar una comisión de lucha, siempre luchando contra el tráfico y con el consumo, nunca luchando contra las personas que lo consumían. Sí, empezaron a hacer las manifestaciones contra la droga, contra la droga, contra los que traficaban en el barrio y tal, porque fue cuando ya se dieron cuenta realmente que estaba casi todo el barrio consumiendo, o sea, entonces los padres pues se unieron, los padres, los vecinos, todos. Sí que se consiguió presionar a gente que pues eso, que vendían o consumían o que estaban echando ahí todavía, poniendo en riesgo la vida de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Veo que se está solventando, sobre todo si lo comparas con los años 80, seguro que se está solventando. Pero yo ahora mismo, por ejemplo, no veo este problema, quizás porque desde la parroquia, desde la asociación de vecinos, se ha tenido la de la habilidad y de la... Creo que ha sido un esfuerzo maravilloso de crear a tiempo. A tiempo, una asociación que ayuda a drogodependientes, a los jóvenes del barrio. O sea, drogodependientes y no drogodependientes, con otros problemas. O sea, como una familia, como para mí ha sido como mi segunda familia. Me parece que es uno de las cosas que está funcionando en este barrio de una forma muy, muy buena, muy de base además, porque las personas que van, que tienen problemas, que han tenido problemas, se sienten acogidas. Tenemos talleres, o sea, psicólogos, grupos, de todo prácticamente. Porque se está haciendo una labor en el barrio, yo creo, de una de las más bonitas y muy importantes. Y sobre todo también una vivencia con los chavales
de lo más bonito que van a... Yo soy la mayor y entonces parecen mis hijos. Ya no hay tanto traficante, ya no hay tanta gente buscándose la vida con ellos, tampoco hay tanto yonki, o sea, tanto drogadicto. Bueno, pues una de las alternativas que hay y que además coge mucho empuje es el trabajo con niños y con jóvenes. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era pues que se trabajaba durante todo el curso con esos chavales y con esos jóvenes. Y una de las actividades fuertes en las que poníamos todo nuestro empeño, pues eran las colonias y el campamento. Campamentos, es que puedo contar muchísimas, pero a mí mismo no se me ocurre ninguna. Me lo pasaba genial. Además han sido, he podido conocer lo que es el norte, Asturias. Todo un grupo de monitores pues pretende dar una alternativa a tanto a niños como a jóvenes, ¿no? Iba a colonias, iba a las reuniones que hacía el joven Roble, ahí en la parroquia. Y eso estaba bien porque siempre tenías como un día o dos a la semana que te reunías con todos los chavales del barrio y siempre estabas en contacto por lo menos dos días a la semana. Las actividades que había en Fontarrón para jóvenes y para niños estaban todas en un principio en la parroquia. Había una biblioteca y luego estaban los grupos de catequesis, dorada, para jóvenes era el joven Roble y el viejo Roble. Estas actividades surgen ante la necesidad de que los chavales no estén todo el rato en la calle, una vez que salen del colegio, que tengan un lugar donde ir, para encontrarse con amigos, para que tengan actividades. Eso también tenía su fundamento para crear una alternativa aquí en el barrio, ¿no? Pues para que hubiera muchas más salidas, también se pensaba que el deporte fuera también todo un trabajo para realizar durante todo el año. Mis primeros recuerdos del deporte en el barrio son cuando todavía ni existían las pistas. Todo esto era un campo de fútbol 11, era un campo de arena. Y bueno, pues aquí había bastantes equipos y gente como Pepe, Hilario, Sabino, pues llevaban muchos equipos. Aquí estaban las plantas de hormigón que se hizo el barrio. Aquí estaban todas las plantas y estaba todo de lleno de hormigón. Luego ya hicieron unas obras, hicieron unas pistas de fútbol sala, de baloncesto. Y la gente del barrio se organizó, hizo una escuela de fútbol sala. Era bastante bonito porque la gente del equipo senior que jugaba su liga, además eran los entrenadores de los equipos de los chavales más pequeños. Y a medida que se iba subiendo de categoría, acababas en el senior. Y en principio, cuando acabas en el senior, siempre eras al final entrenador de los equipos inferiores. Como alternativas de ocio a los chavales para que no estuviesen en la calle, creo que desde la asociación de vecinos se jugó un papel muy importante con el tema de la música. Aparte del deporte, hay más actividades en este barrio y una de las más importantes es música, que lo lleva Loren y hace un muy buen trabajo. Los primeros recuerdos de música aquí en Fontarrón, pues creo que eran por el año 88, 89, cuando empezamos a hacer una mini charanga con tres instrumentos y tal.
y había unos cuantos chavales, y así comenzó esta historia que hoy continúa todavía. La música surge como una alternativa más a unos talleres o a unas actividades que queríamos hacer con los chavales del barrio. Estaba deporte, pintura, montañismo, y vimos que la música podía ser algo muy atractivo para los chicos, ¿no? Para entretenerse y también para formarse musicalmente, ¿no? También está el coro Trovada, que este sí que comenzó en el año 91. Ahí es una actividad musical que pueden participar niños, jóvenes y adultos. Pues otra actividad que funciona pues casi desde el comienzo, ¿no? Es la escuela de adultos. Creo que es muy importante la escuela de mayores, la escuela de adultos, que se hace en el mismo colegio de los pequeños, pero cuando ellos salen por las tardes de 5 a 7 y media de la tarde. Y es una cosa importante porque no solo se enseñan cosas y enseñan a leer, o enseñan a escribir, o enseñan cuentas, sino que lo interesante de todo esto es que se hace una relación muy fuerte. Y eso yo creo que es otra de las riquezas de estos barrios realojados, el haber continuado con una alfabetización de adultos para gente que no tuvo posibilidades de pequeño de hacerlas, pero que tenían una cabeza muy bien puesta, y que gracias a gente que también tuvo la cabeza muy bien puesta para ser los monitores, que han sido monitores a lo largo de años y años y años, pues ha hecho posible todo un movimiento de adultos, que yo creo que es una riqueza de este barrio y de otros muchos del sector realojado, el haber continuado en esa alfabetización de adultos, que era algo mucho más que aprender a leer. Como complemento al aula de adultos, que es esa formación a las personas mayores que desean aumentar sus conocimientos, existe también la entidad Iniciativas Fontarrón, dentro de la cual una de las actividades es la bolsa de empleo. Verás, nosotros éramos un grupo de gente, pues estábamos un grupo de gente. Entonces un día, sin más, Julio, me acuerdo que vino y dice: hay mucha gente joven, tenemos en los bancos. Digo, eso no puede ser, tenemos que hacer algo, hay que buscar trabajo. Y entonces creamos una bolsa de trabajo. Pues nosotros, nuestro trabajo es hacer orientación individual, intentar entender qué situación tienen los desempleados para orientarlos tanto en la formación como en la búsqueda de empleo. Porque mira, había veces que se llenaba la asociación de gente para pedirnos trabajo, hasta de la Gran Vía venía gente. Empezamos en Fontarrón en el año 93 y hemos atendido una media de entre 800 y 1000 personas al año desde entonces. Y otra actividad es un aula de, en este caso, de jóvenes, que llamamos Garantía Social, y que sirve para acoger a esos jóvenes que no han acabado sus estudios. Lo que hay es lo que llamamos el taller de electricidad, que se le imparte cursos de electricidad, y el curso de auxiliares de comercio, donde las chicas adquieren una formación para incorporarse directamente también al mundo laboral. Hacemos cursos de iniciación a la informática porque creemos que es una herramienta que también necesita hoy en día todo el mundo. Entonces damos unas nociones básicas a todo el mundo, les creamos una dirección de correo electrónico, o les enseñamos cómo hacer una búsqueda por internet relacionado con su trabajo o con su formación. Así. Y bueno, por lo del paro. Te ayudaba a gente a buscar trabajo. Lo está diciendo Victoria, que le dé al INEM, que es para allá abajo, que aquí en Fontarrón también tenemos búsqueda de trabajo. Sí, porque se tenía que ir a apuntar ahí. En el INEM me han dicho que como no tengo graduado escolar, que claro, no cumplo los requisitos. Y aquí...
Yo recuerdo hace como 12, 13 años que se grabó una película bastante importante, que estaba Victoria Abril y se armó un buen follón en el barrio, todo el mundo queríamos ir a ver aquello, cómo se hacía, cómo se grababa. Vale, pues estamos rodando aquí en Vallecas, en el barrio del Fontarrón, en la película La llegada de Victoria a Madrid, desde México, y bueno, como habéis visto, estamos haciendo pues una llegada... ¿cómo te diría? Intentando hacer una llegada un poco poética, ¿no? Yo recuerdo que cuando se iba a rodar la película de Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto o algo así, ¿no? De Victoria Abril, fueron a la asociación a ver si había personas para hacer un casting y tal, y se formó un revuelo muy grande. Así había como mucho nerviosismo, muchas ganas de decir, oh, que vienen a hacer una película al barrio, ¿no? Que a lo mejor soy yo aquí un actor, aunque sea solamente de paso, ¿no? Que lo firme aquí ya. Ah, ¿quién es que lo firme aquí? Claro, espera, aquí firmo aquí, que no sé de quién es. Y uno de los actores le hicieron una entrevista para Teleca. Decía, ¡ay, qué barrio! ¡Ay, qué gente más especial! Lo había firmado en un lugar que tiene esta amplitud y esta luz y este verde y esta cosa que uno ve allá en el fondo, allá abajo Madrid, ¿no? Que además es tan de tanta multitud y tan vibrante, ¿no? Sobre todo cuando la gente se junta con un rodaje. Pues a la gente de mi edad de aquí del barrio, pues les veo bien, los del barrio de siempre, pues, estudiantes, trabajadores y muchos todavía en el barrio, que no se han ido. Hay diferentes pandillas, como así decirlo, más o menos. Nosotros paramos aquí arriba, otros paran en la parte de abajo y tal, pero nos llevamos todos bien, luego en el fondo. El hueco es insoportable del barrio. Donde para pues grupo de gente de mi edad, un poco más mayor, un poquito más pequeño, y ahí pues nos juntábamos. Quizá no hay demasiadas cosas, aunque el barrio está cambiando, pero no hay muchas cosas, muchos eventos o actividades que unan a la gente de nuestra edad. Estamos tomando el sol nada más, ¿no? Y no nos movemos cuando hay mucha energía aquí latiendo. Deberíamos ser un poco más conscientes de lo que podemos conseguir juntos por el barrio, ¿no? De tomar conciencia de los problemas, ya no solo personales nuestros del barrio, sino de toda la sociedad, y mover un poquito es la gran esperanza que yo tengo para la gente joven, y más siendo de un barrio como el nuestro. ¡Vamos allá! Para los próximos 25 años? Bueno, pues que sigamos todos como nos seguimos juntando en las fiestas y eso, y que vaya mejorando poquito a poco sobre la limpieza, la armonía de nosotros mismos, y que vayamos mejorando y que haya más viviendas cerca de aquí para nuestros hijos. Que la gente que vivamos, que nos soportemos unos a otros, que sepamos convivir y que hagamos un barrio digno como lo merecemos. En mi corazón siempre llevaré un recuerdo infinito que no olvidaré. Que venga a vivir aquí mi gente más joven, que no se haga un barrio viejo. Pues que siga como está, funcionando también, trabajando todo y funcionando también. Y que nos sigan aguantando un poquito más los ruidos.
creo que Fontarrón es mi barrio. Yo lo siento como tal. Y siento que es mi barrio y no me quiero ir de él, ni después de muerta. Fíjate si siento que es mi barrio. Totalmente, siento que este es mi barrio en su totalidad. Creo que este barrio va a ser uno de los barrios modelos de Madrid. Estoy convencida. Quizás por este aire de aldea, por esta configuración geográfica que tiene y por la buena gente que hay. Sin embargo, más de la mitad de mi vida y la más importante la tengo en Vallecas y me siento, yo creo que me costaría mucho salir de aquí. Siento este barrio como mío propio porque es que soy un fundador de él. Este barrio me ha enseñado a ser madre, a ser hija, a ser vecina, a ser amiga, a entender muchísimo a la gente. Este es mi barrio, sin duda. Yo lo siento así de siempre, ¿no? Yo, como bien me dice mi amigo Fabián, dice que estoy enamorada de mi barrio, indudablemente, de mi barrio, de mi gente joven, de mi asociación y de todo mi barrio. Siento que este es mi barrio, pues, no sé, me siento a gusto aquí. Por nada del mundo, digo yo, lo dejaría. Me siento orgullosa de mi barrio, por supuesto. Pero sí, claro, lo siento como mi casa. Pues Fontarrón me ha aportado sobre todo el sentimiento de sentirme de un sitio. Creo que es un privilegio vivir aquí. Aquí está mi casa, la que considero mi casa siempre, esté donde esté. Mi barrio, mi montaña. Hacer un barrio cuesta mucho. Nosotros veníamos aquí con un barrio hecho y llegar a Fontarrón pues era volver a empezar de cero y hoy, después de 25 años, yo creo que eso está conseguido.
los días que vendrán sin darnos cuenta, como mañana, como ayer, como hace un rato, campanas al viento por los días que vendrán.